Patrías desde acá, hombre. Can you build the mujer? Diego Zuzkowski, señoras y señores, en la casa de Chaca, los aplausos pertinentes del otro lado. Muy contento de que hayas venido, Diego. Medio Better Call Saul. ¿Better Call Saul la presentación? La presentación, sí. Bueno. Me gustó igual, está buena, está linda. Siempre igual yo te lo destaqué esto. Sí, vos sos fana. Yo miro todo. Miro absolutamente todo. ¿En qué momento? No lo sé. Eso también es la neurosis, es el problema de no dormir. ¿Sabes que el problema de la neurosis no es la neurosis en sí, sino lo que haces con la neurosis? Porque se convierte después en psicosis y quizá empezás a ver cosas que regularmente en el mundo real no veías, imaginás. Quizá miras una silla y pensás que hay una persona y esa persona no existe. O sea, que me pasó eso en... Yo tengo vivo en un tres ambientes y uno de los tres ambientes, cuando nos mudamos con mi novia, la condición era justamente acondicionarlo para que sea mi oficina, porque yo trabajo home office mitad de día y la otra mitad de día estoy como un enfermo preparando fútbol y tranzas. Uh-huh. Y a veces entro a la noche y veo la silla, como la que tiene Feli ahí. Sí. Y veo la silla con ropa colgada, ¿viste? Alguna cosa que quedó ahí del día anterior. Y a veces pienso que es una persona. Esto es 3 de la mañana, ¿eh? Así que creo que me está empezando a afectar. Y ya estás en alerta. Bueno, Diego, voy a ser bastante diplomático con esto. Le rompieron el orto a River. ¿Pero para quién? Mineiro. Mineiro. Yo creo que Boca tiene una cuota también de festejar las desgracias ajenas. Obvio que sí. Pero porque Boca festeja las desgracias ajenas de River. Uh-huh. Después hay otros 500 equipos que festejan las desgracias ajenas de Boca. Muy bien, o sea, vos estás en la teoría de sos de Boca o anti-Boca. Sí, o sea, por completo. Lo que pasa es que todo el mundo cree que todos están contra ese equipo. La realidad es que siempre al más grande lo quieren bajar todos. O sea, porque hay un odio destilado. O sea, vos me decís, ¿a quién sos hincha de Chacarita? ¿A sí. quién odias más, a Boca o a River? Tengo mis dudas. Unos días me levanto odiando más a Boca y otros días me levanto odiando más a River. Yo te tengo que ser 100% sincero. Lo que pasa es que vos tenés una conciencia de clase que te acerca por ahí un poco más al bostero. No te creas. No te creas, porque el Boca es la socialdemocracia más que el peronismo para mí. Ah, mira, es una buena definición. Sí, porque en la cancha de Boca conviven los tipos de guita, galerita, el Alvear inaugurando la Bombonera y lo morocho. Lo morocho con Urbanense, Bondi, Choripán. Me da más cristinista que Dual de Boca. En ese caso, River me parece que son la oligarquía, por supuesto, pero viste que hay veces que a la sociedad rural la respetas un poco más, porque dentro de todo te generan grano, te laburan, viste, y te explotan un poco. Pero hablando de generar, Boca genera más que River. Boca genera más que River, sí, a nivel mediático. Hay que ver cuánto genera más en guita, pero vamos a lo concreto futbolístico. Vuelvo a la consigna inicial. Le rompieron el orto a River. ¿Vos estás contento con respecto a eso? ¿Ayuda para aliviar el análisis de Boca? Yo creo que Román tiene mucho culo. Yo cuando arranqué a estudiar periodismo y meterme en este mundo de la comunicación, me prometí tratar de sacarme un poco la camiseta cuando salí por completo de lo que era el periodismo partidario de Boca, porque por algún lado tenía que empezar. O sea, uno arranca siempre cubriendo el club del que es hincha, si tiene suerte de hacerlo, y después poder empezar a ganar guita. Porque el periodismo partidario no te permite ganar mucha guita. Convengamos que no hay periodistas partidarios ricos. No hay millonarios partidarios. Hay pocos periodistas ricos. Y yo apunto a ser uno de esos. Muy bien. Con completa sinceridad lo digo. O sea, mi plan no es terminar siendo Rodolfo Walsh. Bien. O sea, yo quiero terminar siendo un magnate en la comunicación. Un Fantino, por ejemplo. Es que sí, o sea, a mí no me gusta enfocarme en uno en particular porque me hace acordar siempre el capítulo de Homero con Tomás Edison. Entonces Tomás Edison tenía a Da Vinci. Claro. Pues en la recta así de inventos. Nunca llegaba. Pero volviendo al punto,
me puse muy contento que River quedó afuera de la Copa Libertadores por ser hincha de Boca, pero más por la cantidad de vistas que iba a hacer. Y, pero, o sea, yo suelo hacer un análisis de River, la gente sabiendo que yo soy bostero, y hago 20.000 y en un buen día 30.000 vistas. Y la reacción de River ayer tiene 40.000. Por ahora, en el momento que estamos grabando, 15 y 15. Hay un doble placer, que es River afuera, te vio mucha gente, listo. O sea, hoy vas en pija a conducir a Fútbol y Tranzas. Sí. Hoy fuiste en pija a conducir Fútbol y Tranzas porque te vas a salir después de Fútbol y Tranzas. Ah, perfecto. Claro, o sea, hoy fuiste en pija. Por ahí el programa sale como el orto. Claro, todos te dieron tus partes pudendas y tu diversión o tu diversión por lo que pasó en River. Volviendo al punto de vista más serio, ¿por qué crees que River termina teniendo la Copa Libertadores más favorable de su historia, no dando la talla? Porque me parece que River se enfocó en un punto de querer diferenciarse del resto con la billetera. Bien. Y el que escupe para arriba después le termina cayendo encima. Y aparte yo creo que River, más allá de lo que implica River a nivel mundial, para mí River está entre los 10 equipos más importantes de la historia. Perfecto. Boca también. Independiente también. Con el dolor que debe tener el hincha Independiente. Y después son equipos de Europa. Perfecto. Después podríamos revisarlo en los Real libros. Madrid, Liverpool, Bayern Milan, Munich, Bayern Múnich, Barcelona. United, Barcelona. Ahí estamos. Estamos perfecto. Ahí. Ahora bien, creo que para la coyuntura, que el fútbol no está exento de la coyuntura, River cagó más alto de lo que podía. Trayendo refuerzos por el único hecho de querer mostrar que tenía la billetera más gorda. O sea, River fue a comer a la Dolfina. Sí. Sabiendo que no estaba para ir a comer a la Dolfina. O sea, River fue por el mero hecho de ser como el nuevo rico del barrio, ¿entendés? Ok, ser más rico de lo rico que es. Yo lo interpreto, el tipo que va a comer a Roldán tiene guita y encima se saca una foto, ¿viste? Con el poncho ese. Sí. Y dice, bueno, yo soy el que tiene maguita, tengo maguita, tengo maguita. Y después quizá el chabón con un 147 se le llevó a la mina. Eso es lo que le pudo haber pasado a River. Y entiendo tu punto de vista, porque justamente ayer River queda afuera con los dos pibes del club que Gallardo no puso. Te voy a hacer una pregunta un poquito fuerte. ¿Vos ves el final de Gallardo pronto en River? No, porque creo que eso va a asemejarse a lo que están o lo que hicieron en Boca después de Martínez. Yo creo que hay decisiones que se rigen más por lo de redes sociales y lo mediático que por lo que es futbolístico en sí. Yo creo que ayer Gallardo hubiese renunciado. Si hubiese sido por él, yo creo que Gallardo hubiese renunciado. Pero después habrá pensado en el impacto que eso generaría. Pará, vos estás diciendo que Gallardo en un impulso ayer hubiera dejado de ser técnico de River. Vimos todos a River igual, boludo, ¿eh? Bueno, por eso. Una lágrima. Una lágrima, te lo van a hacer querer entender como que es una cuestión épica, como que River intentó. Para mí River, lo que se dice morir de pie no sucedió. ¡Bien pedo! Eso sí fue con Palmeiras en 2020, cuando fue, lo buscó, lo avasalló de local al Palmeiras. O sea, ahora, esto también no es morir de pie. Que en cancha Independiente River fue un desastre. Sí. Esa ida. Se lo embocó Ronnie, que le dio una vuelta a carrera en el aire. O sea, River también se presta a demasiados cachetazos y querer aplicar demasiado el tema de épica. Y la realidad, que esto yo lo decía sobre el final de mi análisis ayer, que solamente hay cosas que yo a veces las digo en las reacciones al final para que solo lo escuchen los que se quedan. Bien. Vos me decís, esto lo tendrías que haber dicho al principio, genera más vistas. Sí, probablemente, pensándolo de esa forma. Yo dije al final que River ganó la 2015 y 2018 con mucha ayuda de la Conmebol. Y si no hubiese sido por la Conmebol, River esas dos ediciones no las ganaba. O quizá le costaban más. Sí, a ver, con Racing pasó después de que tenía a un jugador suspendido con posibilidades de desafiliación del torneo, como Zuculini. Sí. 7 partidos jugó con esa suspensión. Le anulan un gol a Bou en cancha de Racing por una falta a Casco. El penal no cobrado con VAR incluido de Pinola a Benítez, que ni siquiera lo reclamó Holland porque tenía claras intenciones de ser el sucesor de Gallardo. En cancha de Gremio,
Con River habiendo perdido 1-0 como local y perdiendo 1-0 en Gremio, le tenían que dar algo a River y le cobran un gol de Borré con la mano, cabeza a mano. Cabeza a mano, y ese es el 1-1, y después sobre el final, un penal para River que fue penal. Y después, la final dentro de todo fue lo que menos fallos se vieron. Entonces yo te estoy narrando todos, pero la expulsión de Barrios fue vehemente a la pelota, pero fue roja, no fue segunda amarilla. Entonces, cuando vos ves todas esas cosas... Bueno, el traslado del partido a Madrid, claramente River tenía que jugar con una presión. A mí siempre me dio justamente la intuición en ese momento, me daba que River de local, teniendo que cumplir contra su gente, se enfrentaba a la chance histórica de perder contra Boca. Sin gente. Claro, de perder contra Boca, no, pero en el caso del día del micro, de perder contra Boca... Con su gente, la primera final de local de la historia. Sin gente de Boca. Claro, digamos. Sin gente de Boca, con todo de River. Y la presión ahí guarda que no es para cualquiera. En este caso fueron a jugar a Madrid. Es como decir, bueno, acá es 50-50, perdemos, no nos ve nadie. O sea, esa final no se podía jugar en la cancha de River. No se podía jugar en la cancha de River. Pero por determinación probablemente de los dirigentes de ese momento. Y yo destacaba también, esto es una cuestión que para mí es contundente, es el cambio de presidente en River. O sea, Brito es el de la billetera gorda, D'Onofrio dirigió con déficit toda su etapa. Toda su etapa. Tenía una gran alianza con la Conmebol. Ajá. Lo llamativo es que Brito, con una alianza histórica con la Conmebol para definir como local la final de la Copa Libertadores y emular lo hecho por Fluminense el año anterior... Ajá. Se quedó en la puerta. Es un poco el tema de la diferencia de los perfiles. Creo que D'Onofrio es el tipo que pudo laburar en una empresa, tener su empresa, laburar en la caja, y entiende cómo puede tener un club con deuda sin que le esté pesando en la cabeza. Y Brito es el nene de papá que si se mandaba una cagada no tenía su puesto asegurado en el banco. ¿Cómo se termina viendo la mano también del origen de cada uno? Y eso es a lo que quiero ir más adelante, porque también te quiero llevar a Boca. No podemos decir, si hablamos de River, hablamos de Boca, si hablamos de Boca, hablamos de River. No podemos decir que este año está siendo bueno para Boca, para nada tampoco. No, yo creo que lo único que resalta a Boca este año es el día que le gana 3-2 a River en Córdoba. Y no es que aparte, o sea, porque vamos a poner los tantos como corresponden. Boca ese día no lo bailó a River. La gente dice, fue una paliza de Diego Martínez. Boca estuvo muy cerca de empatar sobre la hora ese partido. O sea, iba ganando 3-1 y aún así River se lo comía. Entonces, yo no me como esa galletita. Sí, por supuesto, la algarabía que te genera ese momento. Haber estado en Córdoba con Jero, Renzo, Lucho fue algo increíble. Fue un viaje egresado, la pasamos bárbaro, jodimos. 12 horas de ida, 12 de vuelta, cagándonos de risa. Ahora... Boca, ese partido, arrancó perdiendo a los 7-8 minutos con gol de Borja. Y casi se lo empatan sobre la hora. Y bueno, son momentos. Es lo único que rescata Boca este año. Y vos me decís, ¿y eso alcanza? No. Bajo ninguna circunstancia. Y que por eso digo al inicio de esta charla, que va a ser larga, pero lo vamos a recordar siempre a lo Duca. Inicio. Va a ser larga, yo no tengo problema. Me gusta hablar. ¿Qué culo tiene Román? Porque vos decís, en este momento, entendiendo a Boca, a raíz de lo que le sucede a River, Riquelme zafa su gestión absolutamente. Porque tenés la posibilidad de arrancar tu primer año de gestión con River, perdiéndose la chance de jugar de local en la final, la primera final única en Buenos Aires, en la Argentina, y con Boca posiblemente ganando la Copa Argentina, que yo tengo mis suspicacias al respecto. Yo tengo las mías también. O sea, Boca más tiene que jugar... a favor de Boca que en contra de Boca. Esto lo vamos a hablar en Fútbol y Tranzas 20 veces. Boca tiene que jugar con Huracán este campeonato. Tapia se saca una foto con los jugadores de Huracán. Sí. Hay que ver a quién le quiere dar una mano a Boca. Vélez está peleando el campeonato con Huracán. Y morbosamente, algo que para mí estuvo armado adrede, al igual que estuvo armado que Boca defina en 2022 y este campeonato contra Independiente... así como Racing con River, ese campeonato fue morboso. Yo creo que no pensaron Racing Boca la definición, pensaron River, Boca River. Claro. Y acá lo mismo. Entonces le salió el tiro por la culata, porque encima tienen el Vélez Huracán, reedición 2009.
con Gaby Bracena, que es compañero nuestro, de por medio. Entonces vos decís... Que no va a dirigir el partido. No, yo te digo, yo lo voy a postular hoy. O sea, por ahí vean que yo lo postulé hoy. Yo creo que habría que hacer una reparación histórica y que Gabriel debería estar ese día en la cancha de Vélez. En condiciones está, yo creo. No, pero estar, no sé si dirigir, puede dirigir. Puede dirigir, boludo, pero si digo, si lo invita a Vélez, lo tiene que estar en el palco. Sí, para mí sí, al lado de del Turu Flores, no, Bianchi, boludo. Pellegrino. No, bueno, que vaya con los allegados de Huracán, que van a estar enojados, pero ahora, le dieron de más, boludo. Boca tiene que jugar con Huracán, sí, todavía. Pero tiene que jugar con Vélez Copa Argentina. Entonces vos decís, hago los esfuerzos suficientes y le gano a Huracán. Yo no lo incentivo, no lo guita. Porque estos jugadores para... O sea, que a Cavani lo vas a incentivar con plata. Cavani, vos estás diciendo... Pará. Vos estás diciendo que Chiqui Tapia tiene más voluntades de que Huracán le vaya bien que a Vélez este campeonato. ¿Y por qué ha sido una foto de Tapia en el cumpleaños de Tobio? No se puede ir a comer asado. No, pará. Pará. Es Chiqui Tapia, viejo. Está muy bien. Yo no... A ver, yo lo que digo es... Hay momentos y momentos. Sí. Convengamos lo siguiente. No, para, yo creo que no puede ir a comer asado. Te hacen un chiste. Sí, se puede ir a comer. Puede ser, incluso iba a comer asado con té, pero no lo sabe, no muestra una foto. No. O sea, sos el primero. Está mal, boludo. Sos el primero que... Aprendamos a asimilar que hay que las cosas que están mal, y las que están bien, porque si no, no le vamos a poder reclamar nada a nadie en ningún momento. Es como decíamos el otro día con el tema de Boca. Aprendamos que salir de joda antes de jugar un partido está mal en todas las condiciones. Hoy Renzo dijo que a Enzo Díaz no lo encontraban en la concentración de River en Punta del Este porque estaba de joda, y estaba de joda con Villagra. O sea, aprendamos que lo que está mal, y lo que está bien, boludo. Vos pensás que nosotros tenemos 29, vos tenés 27. 27. Lo que daríamos por ser profesionales, o sea, despertarnos a la mañana, cambiaría tener, todo. Tener la cuenta del todo, banco. Todo. Todo, boludo. Yo cambiaría todo por ser jugador de Boca. Y ni siquiera toda la carrera, un año. No, 5 minutos. ¿5 minutos? 5 minutos por decir que jugué en Boca. ¿Qué haces esos 5 minutos que entras? Y no, yo busco la ovación. Pero busco la ovación, la primera me tiro a barrer. Bien. Y eso que yo toda mi vida jugué enganche a la pelota. Muy bien. O sea, siempre fui un jugador picante. Pero la Bombonera te va a pedir eso. Yo me juego a la expulsión. Si puedo, ¿eh? O sea, sí. Vos podés ser recordado, mirá lo que tiene Boca, que vos podés ser recordado por pegar una patada. Crupo Viesa, más allá de que fue campeón, toda esa era Basile, porque era el 3 titular. Crupo Viesa después se terminó yendo para la Libertadores de 2007, no jugó más en Boca. De hecho, el 3 de Boca era Morel Rodríguez. Y vos decís, Crupo Viesa, ¿qué pasó con Crupo Viesa? Nadie sabe, porque encima no se le conoce la voz a Crupo Viesa. Pero es el tipo que le pegó la patada a Montenegro. Le pegó la patada que cortó River ganando 1-0. Deja Boca con 9, porque ya habían expulsado al Pato Abbondanzieri. Deja Boca con 9. Y entra Guillermo y gana la Copa Estado de Israel. ¿Cómo Copa Estado de Israel? ¿No la conociste esa? No. Claro, porque entra Guillermo, hace el famoso penal que creo que se lo hace Julio César Cáceres. Sí, que después viene a Boca. Y ese día, no me preguntes por qué, Guillermo le dan una copa al final del partido. Sí. No ganó Boca ningún título ese día, pero a Guillermo le dan la copa a Estado de Israel. No te jodo, búscalo, está. Es una noticia. ¿Cómo conviven? Me voy a ganar algunas puteadas acá. ¿Tenés el zócalo de Nexoflex ahí, Feli? Estamos para tirarlo. Avísame cuando lo tengamos. Un saludo a la gente de Nexoflex que se ocupa, a Pipa de Nexoflex, que se ocupa de enviar cosas en el día a todos lados. Zárate, provincia de Buenos Aires, lugares complicados en momento récord. Contáctense con el Pipa, ahí están viendo el número, en Avenida San Martín 1541 Olivos, que él se va a estar ocupando de eso. Y un saludo también a todos nuestros auspiciantes que pasaron recién, como Amiconi y Routeados GM, que están apoyando esta transmisión o este programa llamado La Casa de Chaca. Oíme, Dieguito, Boca es un club en donde conviven perfectamente los negros y los judíos. Sí. Bueno, durante la etapa Angelici abrieron un puesto de comida callar, por ejemplo, en la cancha de Boca. Fue Moldavski a inaugurarlo. Yo estuve en ese momento, pero porque justo me tocó cubrir. No eras representante de la comunidad. No. Solo pasé por ahí fuera de joda porque eran la bandeja media.
en el sector donde ahora están, poné, las cabinas de Boca. Uh-huh. Y era justo en ese sector que, antes de las cabinas, era la zona de prensa de la platea media, ahora ya lo sacaron ese uh-huh. puesto. Pero bueno, en ese momento lo habían inaugurado. ¿Cofano lo sacó quizá? No creo que Lucho Cofano. No, pero qué sé, a ver. Creo que también cambió mucho el público de Boca en estos últimos 5 años. Mucha gente nueva. ¿Hay muchos jóvenes? Hay muchos jóvenes riquelmistas. Hay muchos jóvenes riquelmistas que bancan a muerte a Román. Yo no estoy a favor de Urcas, quizás. Puede ser, más probablemente. ¿Hay, convive el tipo, el fenotipo cuca no riquelmista o riquelmista no cuca? ¿Entendés a lo que voy? ¿Conoces a algún riquelmista que no sea cuca? O yo algún... yo soy riquelmista no cuca. Yo conozco otros más. Bueno, hay varios. Hay varios riquelmistas no cucas. Sí, y también están los que dentro del propio órgano interno riquelmista son anti. Ah, siempre tenés enemigos adentro. Vos decís que hay enemigos. Vos decís que hoy Riquelme tiene gente militándole adentro. Y pero, en contra. Pará, porque esto es algo interesante. Esperá. Vamos a salir esto de la faceta. Esto no lo cuento nunca. Vamos pero... a salir de la faceta humor. Porque si a mí hay algo que me gusta y me interesa, siempre son las internas. Y es la rosca, ¿no? Es lo más lindo que hay. Porque en todo. Por eso las sociedades tienen que ser de 2-3 personas. Y se tiene que pagar con la sangre. Pero eso es otra cosa. En la comisión directiva de Riquelme, consejo de asado, mate, confianza pura, familia, cosa que no me parece mal. ¿Hay gente adentro de esa comisión directiva que quiere que a Riquelme le vaya mal? No, yo no digo que quieren eso. No. Yo lo que estoy diciendo... Sería muy, muy fácil para mí, para este programa, decir sí. Claro. Pero... bueno, decilo entonces. No, o sea, lo que yo quiero marcar es que hay mucha gente que marca muchos errores que está adentro. Uh-huh. Pero como en todas las comisiones directivas... O sea, marca errores... Para afuera y no es que le dice a Riquelme, escuchame Román, te estás equivocando. Y te digo porque mucha gente, oportunistas, cuando vos empezás a tener un poquito de micrófono, se te acercan. A ver, Chaca, vos laburá conmigo en Fútbol y Tranza. Yo cuando estoy hablando de Boca, me escribe alguien de Boca. Te salen todos los mensajes en la pantallita. Y te estoy hablando y vos lo ves. Top, top. Y te estoy hablando. Entonces, y también cuando hablo de River, me escribe un tipo que en ese momento... Sabemos qué está haciendo. Entonces, esto no es nada nuevo. O sea, me pasa a mí, le puede pasar a Flavio, le puede pasar a Viñolo, o le puede pasar a Clos, o te puede estar pasando a vos en el momento que hablamos de AFA, que yo sé que gente habla con vos. Yo no me hago cargo. Bueno, yo sí me hago cargo. Todos sabemos que hay gente que nos habla, boludo. O sea, obvio. Entonces, no podemos ocultar eso. Y relacionado a Boca, siempre hay dirigentes que son oficialistas... Con un tinte opositor. ¿Por qué? Todos quieren escalar. Bien. Lo que pasa es que Riquelme hoy es amo y supremo. Yo no estoy de acuerdo. Porque a mí me parece que las facultades que puede llegar a tener Riquelme hoy en Boca es como una especie de semidios, como está concebido por mucha gente. No tengo dudas. Como está concebido por mucha gente, pero hoy el juzgamiento para Riquelme tiene que ser como dirigente. Muy bien. ¿Sabés qué me parece que no recuerdo? Espero que ustedes lo hagan, si no, no puedo aseverarlo en mi memoria esto. No recuerdo un movimiento político futbolístico con esas características casi mesiánicas para afuera como la de Riquelme. No recuerdo de presidente de un club. Porque con Pasarela no pasó. No. Más terminó mal. Babington en Huracán termina mal. No recuerdo. O sea, estamos... Hay un poco de similitud entre Milei y Riquelme, que es que ambos son fenómenos nuevos para la política nacional y que... Porque con Macri tampoco pasaba. A Macri no lo tomaban como un dios. A Macri lo tomaban como un gestor, creo. O como casi un dueño. Eso me resulta interesante. ¿A vos te jode un poco que la política esté metida en Boca? Sí, obvio. Obvio. Creo que es el gran daño que tiene Boca y por eso para mí es muy difícil que
teniendo este tipo de grieta, Boca pueda ganar cosas importantes. Pero vos lo advertís de los dos lados, porque... Sí, obvio. Yo poniéndome en también, porque si decimos, che, Riquelme solamente es el que está en contra de Macri, creo que también estamos banalizando la situación, digo. Mirá, hoy a la mañana salió una nota que bueno, la vamos a poner, o sea... Ya la pusimos ya salió en Fútbol y Tranzas. Ya salió en Fútbol y Tranzas. Es un sketch imposible. Bueno, ¿qué crees? Pero ya salió en Fútbol y Tranzas. Sí. Ricardo Rosica, secretario general del club, hablando en un medio partidario, diciendo que sienten que el macrismo le sigue poniendo trabas en la justicia. Por el allanamiento que hubo en la cancha de Boca. Por el tema de reventa de entradas. Ahora bien... Si estamos hablando de que existe una reventa de entradas de algunos socios, ¿el allanamiento está bien hecho desde el punto de vista jurídico? Sí, porque es para averiguar. O sea, no es que te están clausurando la cancha. Entonces ahí es cuando nos tenemos que poner a analizar desde un punto medio. Yo no estoy a favor de los grises. O sea, para mí hay que jugar siempre de un lado. Es lo que decíamos. Lo que está bien y lo que está mal, está mal. Por eso. Pero está mal en todos lados. Es que el tema es que, Chaca, yo no elijo morir con una persona, yo no elijo morir con alguien, sino criticar para todos lados. Bien. O sea, para mí es una estupidez lo que hizo Milei de decir que no es más hincha de Boca, porque desde que volvió Riquelme, o desde que Gago volvió a jugar en Boca, que era el 5 de Boca... Porque el tipo del año pasado fue a votar para darle el apoyo a Macri, que estaba en Arabia Saudita. Quedó como... Y por el otro lado, para mí es una pelotudez, pero yo lo voté a Milei. Entonces, convengamos que ahí hay una diferencia. O sea, yo puedo establecer una crítica a un personaje que no me cierra algo que está haciendo. Bien. A Macri lo he criticado mil veces y lo voté por una determinación y una línea política que yo veo. Bien. Que por ahí va más con mi pensamiento. Ese es el punto. O sea, ser subjetivamente lo más objetivamente posible. Perfecto. O sea, marcar las cosas que te parecen bien de uno o mal del otro. Bien. Es una línea política. Yo, si fuera el test de la nación, te metería en algún lado. Pero te lo pregunto. ¿Vos votaste a Milei por libertario? No. Ok. Antimasa. Antimasa. Anticristina, antiperonismo, anti-K. Sí. Así. Y también como un voto de esperanza. Ok. O sea, porque la realidad... Yo no quiero establecer como el argumento de que únicamente los que votaron a Milei son gente que se cansó del pasado. Pero hay gran parte de eso. Ahí, obvio. También hay gente que vive en Milei una expectativa. Yo la verdad que vivo en Disney en comparación a lo que puede llegar a estar pasándole a gente que no tiene para morfar. O sea, vivo una vida de rico para lo que significa esa clase en el país. Aunque después me digan que soy facho, que soy todo antipopulista. No, yo tengo ideas muy socialistas desde el punto de vista de que quiero que a todos les vaya bien. A mí lo que me molesta... Ya tengo tu posición política, pero vamos. A mí lo que me molesta es que hay gente que quiere hacer de la pobreza un romanticismo. Bien. Y hay gente que quiere hacer de la humildad parte de su fuerza política. Y bueno, creo que el peronismo, a lo largo de los años, en vez de tratar de arreglar un problema, porque el capitalismo ya de por sí, o sea, el peronismo es ultracapitalista. Perón era ultracapitalista. Sí. O sea, a favor de una industrialización del mercado interno. Entonces estamos hablando de, bueno, capitalismo, bien, al fin y al cabo. Es capitalismo, a ver, porque capitalismo social sonaría muy yanqui. Es un capitalismo... Pero fue basado en el keynesianismo. Hecho al método argentino. No tanto, no solamente estuvo Keynes puesto como escuela económica. Influyeron mucho los sindicatos, la realidad. Hay muchas veces que la realidad te la marca la realidad y no tanto los libros. Creo que justamente la interpretación de Perón de la realidad es lo que a él lo hace ser tan versátil y ser un movimiento nuevo y tan popular en ese tiempo. Hoy ya parece algo más conservador y que va tendiendo a caer en la popularidad. Pero creo que a lo que vos vas... Primero tengo tu determinación, vos sos un gorila blanco. O sea, no sos un gorila con el cual no te puedes sentar a hablar. Eso creo que lo has hecho por el ejercicio de tu pareja,
que no piensa igual que vos políticamente. No, de hecho ella siempre votó lo opuesto. Perfecto. Eso habla bien de vos, porque podés convivir sí. en ese aspecto. Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de mis padres que están separados, pero dicen, nosotros nunca hubiéramos podido ser pareja si pensábamos distinto políticamente, y están separados. O sea, eso es algo terrible, que lo único que coinciden es en política, no, pero también trabajan juntos y demás. Pero volviendo al punto, ¿a vos te gustaría una Argentina en la cual estén todos incluidos? ¿Estamos de acuerdo? O sea, que haya un 90% adentro. No, porque no elijo creer en una utopía. El sistema mismo lleva a que haya aislados. O sea, excluye ya. Lo que pasa es que yo noto que si vos tenés un país en el cual, saliendo de la ciudad de Buenos Aires, sí. y la gente que tiene acceso a un trabajo formal, que es la que ves caminando como zombie en la calle, si hay un 50% de pobreza en el país, dado por cualquier partido político... Por cualquier partido político. Porque cuando se va el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, agarra y te dice, sí, sí, hay un 50%. O sea, ¿y por qué cuando estaba truchado en la cifra del INDEC? Bueno. Es que para mí es al revés, pero igual yo dejo que hagas tu alocución. No, no, me parece, o sea... Pero está, no importa. Está bueno la discusión. Si hay un pobre, está mal. Es que para mí hay un pobre que está mal. Si hay un pobre, está mal. Tampoco me puedo comer la del eslogan de pobreza cero de Macri. No, no, no. Pero no está, a nadie le hace bien que haya gente pobre. Estamos de acuerdo. No, Argentina tiene que ser un país próspero. Y te lo voy a decir desde una posición muy, muy hijo de puta. ¿Qué? ¿Sabes por qué no quiero que haya pobres? ¿Por qué? Por mi propio beneficio, en realidad. Porque ¿sabes cuál es mi propio beneficio? Que no venga un vendedor de medias a apretarme en la calle o cuando estoy sentado... pero pará. Cuando estoy sentado comiendo en un McDonald's... No, yo no me eso puedo... va a seguir pasando. Pero pará. Yo no me puedo sentar a comer en la calle. Siempre que voy con mis amigos tengo dos reglas. Una contra la pared, porque tengo miedo de que venga una cuchilla de frente. O sea, que yo no la vea y que me la clave en la nuca. Fuera de joda, boludo. Sos paranoico, esa es la neurosis. Mis amigos siempre me joden, me dicen, ¿querés la pared? ¿O viste los lugares que vienen? ¿Silla de un lado y sillón del otro? Está re loco. Y la otra es que me rompe mucho las bolas la violencia que veo en la calle desde el punto de vista de que vende un vendedor de media y no me ataca solo a mí, ataca... A las señoras grandes, las aprieta o a los tipos grandes. Escuchá, de última te dice, ¿qué hace facha? No. ¿No viste que te dice qué hace facha? Y yo no soy tu amigo, aparte. O sea, amiga, no, pará. Está bien, soy gorila. ¿No te levanta la autoestima de ¿qué hace facha? No. No, yo porque le creo. Está... No todos los días me dicen que soy lindo. Pero escúchame una cosa, Yuko. ¿A vos te gusta que te vengan a apretar en la calle? Depende, si estoy de buen humor sí, si estoy de mal humor no. ¿Sí o no? Es que yo tengo mucho para perder. ¿Vos tenés mucho para perder? No, nada. Nunca. Y bueno. Yo te lo dije el primer día fútbol y tranza, yo ya perdí. Desde que entré, el 22 de abril de 1995 ya perdí. Ya está. Pero en algún momento de la vida creo que vas a entender que vos también, ¿eh? No, está bien. Todo perdimos ya. Ya perdimos todo. ¿Este qué? ¿Libertario? ¿Qué? No, este compañero. Ah, ¿este es compañero? Este es peruca. Este full peruca. Pero yo creo que en algunas cosas podemos estar de acuerdo. Obvio que sí, boludo, pará. Porque ese es el tema más importante, que es como nosotros vemos que en Boca pueden convivir los que están a favor, en contra de Román, en contra a favor de Romano, todas esas condiciones, y un modelo dentro de todo se sostiene... Tenemos que emplearlo de acá para adelante, la patria. Vos, por ejemplo, a vos te gusta mucho Rebord. ¿Ves las Seguibordiales? Veo las Seguibordiales. Me vi prácticamente el 80% de los métodos, pero porque saliendo de la pata política, que me parece interesante su punto de vista, a mí me gusta aprender. Y yo escucho como entrevista a mucha gente, y me gusta escucharlos. Y creo que Rebord tiene un punto de vista... jocoso, pero también desde el show que aporta. O sea, vos ves a gente que entrevista, que es periodista, Rebord en este caso creo que también tiene título de abogacía. Es un tipo showman. Y a mí me gustan los showman. Podés no hacer periodismo, pero si sos showman, por ahí a mí me comprás. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? De acá en adelante. Lo que pasa es que me tienen como un amargo a mí. Y a mí me gusta más el show de lo que parece. Lo que pasa es que... Sos un guacho ambicioso, no sos amargo. Entonces, yo creo que lo que... Está bien ser ambicioso, no está mal.
No es una mala característica. Pasa que yo creo que estoy al borde de pasar a la neurosis, justamente. No. O ya soy. Exacto. Y sí. Pero. Esto es terapia con Chaca. Cuando vos agarres la ansiedad y la ubiques en un buen lugar. El buen lugar no ha sido si el psicólogo ni que te den una pastilla de ninguna. Y la ubiques en un buen lugar. Van a entender que lo que está construyendo hasta acá, esto es lo que te digo todos los días, Yuko. Obvio. Están teniendo la misma charla que tenemos antes, que tenemos cinco minutos. ¿Sabes lo que me duele mucho? El éxito de los demás. El éxito. Eso ¿cómo que te duele el éxito de los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, a Chaca le digo. Ah, ¿que habla el micrófono? Sí. Ok, listo. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Ahí está bien? Listo, fantástico. Ahí me duele mucho el éxito de los demás. ¿Cómo que te duele el éxito de los demás? O sea, cuando... ¿Por qué jugás para el cripto todo el tiempo? Y bueno, pero... Ahí está la frase que vas a poner en la miniatura, hijo de mil. Pará, la debería poner. Vos sos capo en el tema del algoritmo. Sí, para mí sí. De hecho, acá es cuando arranca el capítulo. Viste que vos ponés por timelapse. ¿Ponemos capítulos? Y sí, por ahí sí, lo podemos. Bueno, Feli, pongamos los capítulos. Feli, si podemos. Feli. Soy un hijo de puta, ¿no? Te voy a hacer laburar el doble. Producción. ¿Cómo aprendiste tanto de YouTube, loco? Tuve muchas charlas con Jero. Lo que Jero no entendió es que... Creo que yo soy más esponja que él en algunas cosas. O sea, con Jero hablamos todos los días de estos temas, de cómo crecer. De todo. Lo que pasa es que yo me obsesiono. Jero es una mente muy creativa... Y yo soy muy estudioso. Con Jero nos parecemos mucho en eso, nada más que con una diferencia, que yo soy un poco más virginiano, ordenado, uh-huh. Y él es un tipo alocado. O sea, llega tarde a los... ¿Cómo? Sí, no sé, llega tarde a los lugares. ¿Viste? ¿Eso es porque tu novia es cuca? ¿Que vos sabés lo de los signos y todo eso? Lo que pasa es que si no, no me la cogía la primera vez. Hay tres conversaciones. Hay tres conversaciones que vos podés tener al principio con tu novia. Una ¿cuál es? Política. Pero por ahí por esa no la agarrás. Pero arrancaste por política, ¿no? No. Primera cita fue un helado. O sea, fui y la invité a tomar un helado. Años. No, yo tenía 18. O sea, yo ni bien terminé la secundaria y ella tenía 20. 20. Bien. Ella tenía 20. Pero en edad escolar ella está 3 años más que yo. Bien. La invito a tomar un helado y hablamos creo que 2 o 3 cosas y una de ellas era el tema de los signos. Así que bueno, nada. Después ella me invitó en esa misma cita, como nos cerraron la heladería, no, era una de esas cadenas. A las 12 de la noche nos cerraron y yo ya me estaba por volver a mi casa y ella me agarra y me dice, ¿vamos a tomar algo? Qué birro. Yo dije, es esta. Exacto. Y sí. Y sí, te lleva de la nariz. Un buen hombre es el que es manejado por su mujer. Coincido plenamente. Totalmente. Ayer creo que lo hablábamos nosotros, este tema de que cagamos. O sea, cagamos directamente, no tenemos la chance de poder triunfar en esta. Creo que nunca gané una discusión. No, jamás. Pero ni con hombres, ¿eh? Nunca gano las discusiones. Siempre termino pidiendo perdón. Pero lo importante es tenerlas. Yo cuando discutí con vos te pedí perdón. ¿Por qué decís esas cosas? No, pero yo me sentía culpable. No, entonces ahí importa, creo que perdí. Pero yo te pedí perdón. Pero porque alguien tenía que bajar. No es, no, si no, bajaba yo, ¿eh? No. Te pedí perdón y estuvo muy bien. Nosotros tuvimos una discusión, ponelo ahí en el capítulo así general. Pará, yo tenía razón. Bite. Yo tenía razón. Vos igual. Tenías razón. Estabas en una etapa muy hijo de puta. Vos tenías razón en un punto. Pero... Yo la jugué de garca. Sí. Porque lo tiré antes de que... Uy, la tiré sabiendo que vos... Yo la tiré, y ahora lo podemos confesar. Cuando vos entras, yo escucho la puerta y digo, la voy a tirar ahora, sí, para que se la coma doblada. Y después, no pensé que iba a ser el perdón más rápido tuyo. No pensé que ibas a reaccionar al estilo Alan Schlenker. Ahí la viste. Sí. Bueno, yo cuando veo rojo... Esa semana además tenía un problema de la muela. Estaba todo y yo cuando cogido. Estaba hecho mierda. Entonces venía mal... Pero volviendo al punto, las discusiones también son para tenerlas, sí, para que generen esto que decimos de las ideas. Pensamos distinto, pero por lo menos vayámonos de acá con algo en concreto. Sí, nutritivo. ¿Queremos esto? No, venir a mirarnos la cara y decir, bueno, vos sos Macri, yo soy Cristina, hagamos el pasaje de mando. No, flaco, hay que generar algo. Lo mismo creo que es... al gran problema que se enfrenta a nuestra generación, que es el sistema de suscripción. ¿Me entendés? O sea, nosotros estamos tratando una problemática muy importante en nuestro programa, que es el tema SAD y clubes.
que creo que el principal conflicto es que las sociedades anónimas deportivas responden a algo que quieren la gente inevitablemente, que es que le solucionen los problemas sin que ella se arriesgue. ¿Me entendés? O sea, es Netflix en mi casa, tengo la película, si no está la película, contrato a Amazon, esto que lo otro. Es un tema cultural. Estamos, el tema es cultural. O sea, vos decís que ya... Te estoy nada sí. más jugando de abogado del diablo, ¿eh? Sí. Ahora voy a con mi opinión. Mm. Porque me parece interesante lo que estás planteando. Vos estás diciendo que toda la sociedad ya está tendiente a aceptar las sociedades anónimas deportivas por decantación. No solamente eso, está tendiente a aceptar los robots y la inteligencia artificial. Las sociedades anónimas deportivas no van a salir de esa... los mismos que dicen... De ese requerimiento social. Pero para, ¿los mismos que dicen están en contra? Todos. Todos. ¿Y qué, cuál es el problema de los que crees que dicen que no las quieren? ¿Que no las aceptan o que no les cierra el business? No, porque hay una gran diferencia. Yo lo que creo es que la gente que cree, que dice estar en contra enfáticamente, en mi caso, por ejemplo, lo que quieren es que ese sistema de suscripción por lo menos lo maneje alguien que entienda la idiosincrasia del club. Exactamente. El producto. En este caso vamos a ponernos netamente capitalistas y tecnocráticos. El club como producto, yo prefiero que lo maneje alguien que lo conozca el club y que no sea solamente algo digitado por un algoritmo que en este caso sería un dueño que viene a comprar para llevarse acciones y quizás me termina con una cultura hace más de 100 años. ¿Me entendés? El cine nunca va a morir, pero el cine se puede ir a la mierda. Puede seguir existiendo generando 200 pesos por día. Yo lo que quiero es que el cine sea el IMAX. Pero que siga siendo el cine. Estamos en ese punto. ¿Vos preferís el sistema de suscripción, que es lo que se viene, o preferís pelear para solucionar los conflictos? ¿Es la política o las máquinas? Yo creo que el sistema actualmente en el fútbol es muy comparable, y esto lo digo muchas veces en Fútbol y Tranzas, al sistema feudal. Bien. O sea, son grandes terratenientes con capacidades absolutistas, con la posibilidad de explotar al máximo su tierra, quedarse con todos los beneficios y por ende el resto están todos abonados a su forma de vivir. Bien. Creo que el fútbol no debería ser manejado por un dueño, o sea, el fútbol de un equipo. Un dueño, que sea el dueño justamente de una pasión, porque todos sabemos que detrás de un club de fútbol está el litio de la Argentina. Bien. Detrás de un club de fútbol está inversiones ojeras. Detrás de. O sea. Hay otras cositas también. Claro. Entonces, me parece que hay una dicotomía ahí que hay que terminar de solucionar. O sea, por ejemplo. La justicia tendría que empezar a acomodar y a amoldar su sistema, cosa de que tengan que dar explicaciones los dueños. Si vamos a tener dueños, listo, perfecto, que sean dueños. No pueden tener por el lapso, es una propuesta, por el lapso de 15 años, no pueden tener otra inversión que no sea el club de fútbol en el país, si es que son extranjeros. Bien. O sea, por ejemplo, viene Marcelo Claure, presidente del Club Bolívar, que tiene una empresa de telefonía en Bolivia. Por ende, las baterías de los teléfonos, ¿con qué se hacen? Con litio. Sí. Muy bien. Marcelo Claure no puede invertir en la Argentina. Hay otro problema. Hay testaferros. Entonces, ¿qué hacemos con los testaferros? Y bueno, es el gran problema que tiene la Argentina hace muchos años. Los grandes testaferros de los grandes latifundistas, sí. Que no solo latifundio, me refiero a tener una parcela, sino también una empresa gigante. O sea, es eso lo que pasa. Entonces, creo que es inevitable llegar a eso. El tema es, coincido con vos, ¿quién lo maneja? Pero tampoco, a ver, vamos a las cosas como son. Vamos a hablar de Boca. Sí. Hoy Riquelme es el dueño... No de derecho, sino de hecho de Boca. Ponele. Te sigo la idea, dale. Román toma... Si Román quiere, por el mero hecho de ser presidente,
entendiendo que hay una asamblea a la cual hay que llevarse. Agarra y dice, ¿sabe qué? Volame la pileta. ¿Qué va a suceder? Construyamos un playón de estacionamiento. ¿Va a pasar eso ahora? Y lo estaban trabajando. Ah, mira. Pileta que fue fundamental para esa apertura del club después del día que asume Román, en el cual van los barras y se mezclan con la gente. Bueno, mirá. Entonces, no sé si es estrictamente vuelan, pero se entiende lo que voy. Se entiende el punto perfecto. Sacame esta parrilla porque no la quiero más. Lo puede hacer. Entonces. Pero tiene facultades delegadas. Pero por eso te digo, el presidente de una institución tiene facultades absolutistas. Obvio. Entonces la gente entiende al dueño de una sociedad anónima deportiva como alguien que tiene facultades absolutistas, como un monarca de la previa a la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo único que te puede frenar a una facultad absolutista? Una asamblea de representantes del club que tenga al menos una representación de la minoría que pueda contrarrestar una decisión absolutista. Entonces, y no hay clubes, perdón, y esto te dejo, sí. No hay clubes, o en el caso de Boca, por ejemplo, no sé, la oposición, que lo único que piensa es en recuperar el club, que eso también para mí es culpable la oposición de Boca, por eso yo critico para los dos lados. El macrismo... No abandona Macri, ¿eh? Bueno, pero pará, ahora voy con eso. El balance dio superávit. De 20, 25 millones de dólares. Uh-huh. ¿En qué lo gasta Boca? Ahora lo vemos. Pero más allá de eso, la oposición que lo rechaza. O sea, rechaza el presupuesto de 2025 en la asamblea ordinaria que hubo el otro día. ¿Por qué lo rechaza? Entonces, listo, lo rechazó. ¿Tiene facultades la oposición como para poder cortar un balance? O sea, o bajar un presupuesto y volver a que sea reasignado, no, porque la capacidad de representación ya pierde contra el oficialismo. Entonces, creo que al igual que lo que pasa en el Congreso de la Nación, la oposición tiene poca capacidad de manejo. Cuando vos no tenés representatividad es muy difícil. Bueno, por eso creo que se explica también la cuestión de los carnets. Y todo esto de el tercer poder que te queda siempre es el judicial para poder accionar sobre una medida política. También lo que se tiene que amigar la política es con la situación de que si va a haber oficialismo y oposición es porque en algún momento no vas a gobernar. Y vas a tener que representar bien a los que están por fuera. Creo que a lo que vas vos es que haya una sociedad anónima deportiva y un club conviviendo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Eso es lo que creo que va a pasar. O sea, y eso yo creo que es lo menos peor. Mi proyecto, lo que a mí me gusta, es el ejemplo del éxito, que son los Lanús, los Vélez, los Banfield, los River en su gestión momentánea, los Boca en su gestión momentánea, los Argentinos Juniors, que no dejan de tener esa especie de dueño, pero sin embargo el día que Malaspina no pueda llevarlo adelante, va a perder una elección porque hoy los socios te sacan y te ponen. Espinosa en Banfield voló. Sí. Y nadie pensaba que podía volar porque creo que lo tiene a Banfield hace 10 años en primera. Dentro de todo jugó alguna que otra copa y es Banfield, no es el Borussia Dortmund. Sí, pero tampoco le ganó un don nadie. O sea, no, le ganó el hijo de... Le ganó el hijo de Mariotto, bien, pero digo... En un momento cuando Espinosa lo saca por Tel, todos decían, che, este es el Banfield que se viene para los próximos 20, 30 años, todos juntos como pasó en Lanús. Bueno, no pasó. Entonces, creo que ante la voluntad de la gente y la voluntad popular, que no creo que sea acertada siempre en el 100% de los casos, y además tengo mis grandes dudas de que sea así. Ya sea de lo que vas igual. Pero es respetable que si hay un sentimiento popular... sea respetado y que la oposición entienda su lugar de que es en 4 años, muchacho. Es en 4 años, salvo una catástrofe. Ahora, pará porque ahí te metiste en otro tema que yo suelo criticar y lo solemos discutir. Dale. Mucho. Que es el tema de que es en 4 años. A mí me rompe las bolas que en el fútbol, a nivel país y a nivel fútbol no se acompaña el oficialismo. Pero pará, yo no te digo sí señor. Sino es debatir acerca de lo que tenemos ahora y no estar pensando de acá 4 años. Yo, el día que perdió Massa el 19 de noviembre las elecciones, yo ya estaba viendo todos los que estaban postulándose para dentro de 4 años.
Y lo que no entendieron es que la política, Milei la cambió en Argentina. Desde el punto de vista que Milei, en 2019, cuando asume Alberto Fernández, no existía. El día que asume Alberto Fernández, Cristina dice, Milei dice que Cristina es brillante y dice que Alberto Fernández era un ejemplo porque era un profesor. O sea, estamos... Pero no estaba haciendo carrera política. Vamos a ver. Desde, por lo menos desde las tinieblas. Estaba apareciendo como alguien en... A ver, se tuvieron que suceder muchos hechos para que Milei llegue a ser presidente, pero no me parece que el tipo haya sido inocente de pensar que podía serlo, ya que tenía al lado un tipo como Esper que quería ser presidente y él lo apoyaba. Entonces en algún momento dijo, che, mirá, loco, como ve vos, que tus videos empiezan a tener... 300.000 vistas, decís, bueno, me puedo sentar a la mesa de lo que tienen. 30.000 me puedo sentar, de los 40 ya me puedo sentar a la mesa. En algún momento lo sentís. Después la gente te compra o no te compra y eso es mucho mérito de Milei. Ahora, después te voy a llevar el tema de la vanidad que sé que te gusta mucho. Te dije que voy a ser presidente en 2047. Ahí está, sí, lo dijiste. ¿Quieres ser presidente en 2047? Está acá registrado. Si yo como presidente en 2047, yo lo único que le pido es un pequeño cargo como para poder asegurar. ¿Ves que sos muy cuca, boludo? No, muy ñoqui. No, nunca trabajé para el Estado ni nunca lo haría, la verdad. Pero entiendo que hay puestos en el Estado que sirven y que obviamente a mucha gente le han ayudado para, como impulso, o gente que labura en planta permanente y gente que labura y labura muy bien. No me parece algo, denigrante trabajar para el Estado. Yo no lo elijo, nada más, ni lo he elegido nunca. Volviendo al punto, los 4 años, el gran problema que tienen en los clubes para mí es que nunca nadie presenta un proyecto para traer al club, sino que el trabajo es todo... Político, es para ver cómo volvemos a estar. Cómo volvemos a estar y cómo lo sacamos. Creo que tiene que ver justamente con la incapacidad y con la baja autoestima que le da a las personas, porque no dejan de ser personas las que hacen la política, perder una elección. Vos no has estado en esa situación, participando activamente. Perder una elección genera realmente... un replanteamiento vital de las personas. O sea, es como cuando vos subís un video y hay 1000 personas y viste cuando venías loco que... No, Messi, 30.000, 40.000 y de la nada dejo, 1000. Dejo YouTube. Me pasa todos los días. Bueno, esa sensación, imagínatela multiplicada por perder una elección para la cual vos te estabas preparando para gobernar, porque era un punto que digas, voy a mejorar a Argentina, en otro decías... voy a tener un cargo, en otro decía, bueno, con esto voy a llenar de guita. Pero en los 3 puntos vos tenías expectativa. Por lo tanto, es difícil, me parece, no estar con ese sentido de dolor y de vacío durante un tiempo. Después hay que generar proyectos, yo estoy completamente de acuerdo. Acompañar al oficialismo, en este caso, lo máximo que puede hacer la oposición es no pararle el país, no ponerle un tiro al presidente, lo que vos quieras. Pero lo que pasa es que la sangre, lamentablemente, con sangre se paga. Si vos estás de afuera y me decís, Chaca, sos un hijo de puta. Yo llego al poder y lo primero que digo es, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los argentinos. Yuko es un hijo de remil puta. Pues sí, no lo paramos. ¿Por qué? Porque son personas. El día que nos gobiernen las IA, que no debe faltar tanto. Por ahí sea mejor. Quizá no sé si sea mejor o tengamos que juntarnos todos para matar a los robots. Que ese es el momento. Ese es el momento. Nosotros cuando nos unamos para matar a los robots, que no ha pasado, ese va a ser el momento cúlmine de la humanidad. Ahí será el gran sueño de Mao. Ese será. Pero bueno, creo que estamos cerca, pero en cuestiones temporales lejos no sé si lo viviremos. Yuko. Mete una de Guido Casca. La pregunta para vos es... La pregunta para vos. Para. Por una llave. La pregunta para vos es... ¿En cuánto pensás comerte a Saro y a Carrosa más o menos en números? 1 año. ¿Qué pibe? No. A ver, yo sé que es muy difícil... Flavio lo debe saber. Pero ¿vos crees que no lo debe pensar? ¿Qué? ¿Este pendejo es un hijo de puta? Y... Por algo, pará, yo te quiero decir algo. Por algo me convocó a trabajar con él. O sea, sí. Y pero...
por algo me dio un programa. Sí. O sea, si él me convoca para trabajar con él es porque ve que yo tengo aptitudes que puedo llegar a ser como él. Porque uno siempre se quiere rodear de gente que es como uno. ¿Te ves reflejado en Flavio? En muchas cosas sí. Y muchas cosas aprendo de Flavio. Y esto no es una chupada de pija. No estaría mal si así sea. No. Yo no tomo el... A mí me molesta mucho cuando la connotación de un halago es sexual. O sea, como que siempre es chuparle la pija a alguien, chuparle la pija a Riquelme, chuparle banal, la pija... Banal, muy banal. O sea, si no, estamos todo el tiempo criticando, viejo. Claro, entonces, si yo no te critico, soy un mamadera. Y no, ahí sí acepto el gris. Ahora bien... ¿En cuánto tiempo me puedo comer a Flavio Carrosa? Yo creo que hay un tema. ¿Qué? Es que no tengo más de 30 años. Y cuando uno tiene menos de 30, por establecer una vara, yo todavía soy visto como un adolescente que hace periodismo. No me respetan igual que como respetan a los tipos más 30, más 35. Está bien. Y creo que en gran parte es porque... Los periodistas, los que hoy vemos como grandes periodistas, sacalos a Flavio y a Pablo, que son los próceres dentro de un mundo, que es el de YouTube. ¿Es tan así? Yo te pregunto porque al haber estado tan al lado de ellos... O pioneros, mejor dicho. Los pioneros. Así próceres es muy fuerte. Ahí ya... Ahí sí ya... Yo me imagino un billete con la cara de Azaro, ¿entendés? Ahí sí, dámela toda, ¿no? Ese sí, cortalo. Ese cortalo y mándamelo para Twitter. Ahí me aumenta el sueldo. Escuchame, ¿no? Esta es la parte. Esta es la parte que tenemos que mandar. 5607. Esa es la parte, en blanco y negro. Yo me imagino un billete con la cara de Flavio. Ahí está. Escuchame una cosa. Porque al haber estado tanto tiempo al lado de ellos, yo no llegué a ver el boom como entrar a YouTube. Porque para mí son mis amigos, boludo. Flavio está bien, Flavio es como familia, es distinto. O sea, ya verlo a Flavio para mí es ver un primo. Pablo no tanto porque lo he conocido trabajando con Flavio y un poco puedo ver su éxito afuera. ¿Pero fue así la incursión de ellos dos? Lo que pasa es que son dos personas que irrumpieron desde la televisión. Eso también es un punto que les suma a favor a ellos. O sea, ellos arrancaron con una base, ¿no? Es que... La masividad que te otorga ser un outsider en la televisión... Sí. Es distinta a la de arrancar directamente como Yudko en YouTube. Vos los veías en tele, ¿no? Sí, yo veía y me parecía que era un programa enquilombado. Fútbol al horno. O sea, yo no me imaginaba haciendo fútbol al horno. Creo que con el correr del tiempo mi cabeza fue modificando su pensamiento. ¿Te puedo decir algo? Sí. Ninguno de los que estaban ahí se imaginaba haciendo fútbol al horno, ni Flavio. Bueno, o sea... Nadie. Yo creo que Flavio quería ser un poco Teis Sports. Cuando pensaba en un panel con gente hablando arrancó, de fútbol. Creo que yo... Porque él estaba en Teis encima. En el 17 arranqué con él de vuelta en fútbol al horno. Lo veía un programa así... Pero tenía, y está este loco que en algún momento tira cualquier cosa y se empiezan a reír. Y en un momento hay un programa clave que es el del balde de Pipi Novelo. Sí. Que ahí se fue todo al carajo. Empieza a venir el gallego y se empieza a generar algo muy parecido a lo que vimos de Sef hoy. Exacto. Al mediodía. Y ahí es como que cambió todo. El Talibán tampoco se imaginaba que iba a terminar haciendo las cosas que hizo. Es más, hoy tiene un rol totalmente distinto y... Y se fue dando. Por eso a mí me cuesta mucho interpretarlo desde el lado afuera, habiéndolo vivido tan de cerca, pero se ve que generaron un boom terrible con esto de las reacciones. Yo no sé si lo inventaron ellos o no lo inventaron ellos. Era una etapa muy oscura de mi vida. No, está bien. A ver, creo que... Y volviendo a la pregunta que hiciste, ¿cuánto tiempo? Yo creo... Hay una vara que te la marca la gente misma, que es que cuando sos más chico no te toma en serio y solamente te toma, y esto lo dice mucho Jero, que yo lo escucho, que es el tema de la heurística de la disponibilidad. O sea, vos solamente asociás patrones. Entonces, ven a Yudko, que es un tipo crítico, y dicen es un azarito. Claro. No piensan que hay un pibe llamado Diego Yudkovsky que habla de fútbol. O sea, te tratan de relacionar a quién te querés parecer. Okay. ¿Por qué? Porque todavía tengo cara de pendejo. Sos joven igual todavía. Sí, 27 años. Para la profesión es ser muy joven. Lo que pasa es que
cuando uno transcurre el día tras día, no ve los pasos que hace, o sea, exponencialmente. Claro. Si yo me miro un año atrás, es tremendo el cambio que hice. Y si me miro dos años atrás, es recontra tremendo. Y aparte yo tengo otras intenciones hoy que hace cinco días atrás. Y mañana voy a tener otra. Perfecto. Ahora, el punto es superarlos. Y yo creo que no, porque yo creo que va a mutar a otro tipo de comunicación. Me pregunté un poco en chiste igual. No, 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 igual, pero yo lo tomo en serio, boludo, porque todo chiste tiene su cuota de verdad. O sea, vos competís pasivamente, por lo menos por llegar ahí al tope, al uno. Pero yo les quiero ganar. Vos querés ser el uno. Yo quiero... no sé, Bracena siempre me dice una frase que lo discutimos y me dice, vos no tenés que ser el uno, vos tenés que ser el mejor, porque el uno puede ser comprado. Vos podés poner plata. Yo he visto gente... ¿Qué? Comprando premios. ¿Ejemplo? No importa. O sea, creo que hay gente que... Para... ¿No puedes decir que alguien compró un Martín Fierro? No, este, no, no. Pero hasta en el Mercado Libre uno los puede conseguir. Aventura, yo lo adoro. Si a mí me citan a un Martín Fierro, iré con todo gusto, con todo placer. Por ahí no sea merecedor de un Martín Fierro. Lo que pasa es que hay que ver qué premian. Hay que ver qué premian. Qué sé yo, probablemente después de esto nunca me den un Martín Fierro, pero ahí te das cuenta que los premios en el mundo se dan por intereses, no por merecimiento. Sí. Si no, a ver, convengamos lo siguiente. ¿Vos crees que el Balón de Oro lo hubiese ganado Rodri esta temporada? No le encuentro la beta. ¿Por qué lo ganó Messi? Vamos a hacer algo más polémico aún. ¿Por qué lo ganó Messi en 2023? Porque era el mejor, sin lugar a dudas. No. Por el Mundial. Lo ganó, no por el, o sea, por el Mundial. Si después, extraordinario el Mundial de Messi. Pero generalmente... Hizo todo lo que tenía que hacer. Le tenían que dar los cinco penales, arregló con el jeque. Eso es el Mundial que me gusta a mí. Bueno. No era el Mundial que te gusta a vos, que estás en contra de Moyano y toda esa boludez. A mí me gustan los Mundiales comprados. Está bien. Es lo que más disfruto en el mundo. Bueno, perfecto. Ganar compradamente. Entonces, abonás aún más a mi teoría, que porque es que en realidad... El Balón de Oro de Messi el año pasado se lo dieron por una cuestión. Primero, de cerrar un ciclo. Y en segundo lugar, para sostener la figura que quiere la FIFA. Por supuesto. Entonces, la figura que le gusta a la FIFA es Messi. Está muy bien. O sea, siempre se intentó despegar de Maradona. Pero qué atractivo tiene Rodri, Yuko. Por eso. Pero, ¿cómo llega Rodri? ¿Qué pagó? Comenta, Rodri. ¿De quién es el Balón de Oro? De una revista francesa. Sí. ¿Y quién le sacó al Paris Saint-Germain un jugador hace poquito? Al mejor jugador que tenía el Francia. Real Madrid. ¿Y vos decís que se lo sacaron por eso a Vinicius? Para mí Vinicius es un juego medio pelo igual. Te lo hago creer. Yo, ¿sabés cómo te puedo cagar la cabeza? Te hago creer que vas a ganar, que sos el mejor, que el número uno. Trae a tu gente. Trae a tu gente. Está la silla de Florentino acá. Y después te pego un sopapo ese día. Está muy bien. Bueno, entonces... Son tan fuertes con ese tema de la nación los franceses, ¿viste? Porque también lo putearon al Dibu, pero el Dibu ganó. Ahí se cae tu teoría, no, hijo de no, puta. No, pero pará, pará. ¿Qué? Pará. Porque una cosa es una individual, o sea... Ya tengo la vuelta para lo que acabo de decir, no, pero dale. Es una cosa individual y aparte... Lo pusieron para putearlo. Puede ser, puede ser. Chicos... Así se hace fútbol y tranza. Esto es, o sea, después dicen que somos conspiradores, pero la realidad es que se trata de esto. O sea, uno es conspirador por naturaleza. Todo el tiempo está pensando en lo mal que le puede hacer el otro a uno. Está muy bien. Piensa como Iorio. Piensa como Iorio. Piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. ¿Esa es una frase de Ricardo Iorio? Claro. Piensa mal y acertarás. ¿Por qué no entraste todavía a ese mundo? Sí, creo que alguna vez me dijeron que era medio antisemita, Iorio. ¿Puede ser? No. ¿No? ¿Es falso? Gracias, ma. No sé. Dijo un par de veces. ¿Cómo? Ah, mirá. Tranqui, ¿no? No sé. Bueno, pero... Errores tienen todos. Sí, por supuesto. Escuchame una cosa. Yo Roger Waters no lo escucho. Pero Iorio más que Roger Waters. Tuve mi época con Fito Páez peleado. Volví a escuchar a Fito Páez porque me parece que empecé a separar la obra del artista. Bueno, podés escucharlo a Ricardo. Entonces, ¿Los Redondos escuchaste? Los Redondos mucho, sí. Ah, muy bien, mucho, bueno, bueno. Mucho. Bueno, te queda por escuchar. ¿Eh? Que vaya al abrile, abrile. Ah, no lo puedo ver. A ver acá. ¿Qué hay en el no ¿qué hay en el Niova? No, boludo, pero hay un enano encerrado. Escuchame, Yuko.
¿Qué significa hoy para vos Fútbol y Tranzas, para ir cerrando? Porque estamos llegando tarde al programa que ya hicimos. Sí, creo que me bombardeó mensajes el productor, Luca, y fuera de joda. ¿Qué significa para mí Fútbol y Tranzas? Una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque uno no sabe cuánto puede durar un proyecto. Yo quisiera que Fútbol y Tranza dure 10 años porque eso quiere decir que nos está yendo bien. Que Chaca va a estar cobrando un sueldo por 10 años. Muy bien. Claro. O quizá por uno o dos y después Guayu vuelva, pero bueno. Para mí Friends, si le sacás a uno de los integrantes, deja de ser. O sea, Friends. ¿Vos te gustaría fijo? Sí, lo que pasa es que hay personajes que ya cambiaron porque... Pero no por nosotros, o sea, no por mí. Mm. Yo entiendo que, y esto va a sonar muy ególatra, sí, pero Fútbol y Tranza no puede existir sin Yudko. Es un nivel de... Es una cosa increíble. Y yo nunca había... Pero pará. Felipe, te canta. Pero pará. Sef, sin Jero Torres Santoro, no puede existir como Sef. Yo creo que hay una especie de NAZZ de proyecto colectivo. Sí. Está bueno. Está bueno, pero pará. Entregarse a ese proyecto colectivo. Pero otra cosa es que... Una cosa es que... A ver, siga un proyecto... Te va a cargar... No, bueno, qué sé yo. El loco y el cuerdo no puede existir sin uno de los dos. Pero ya ahí en el título tenés el loco y el cuerdo. Está bien, bueno, qué está sé bien, yo. No puede existir, no, no puede existir. Para mí Fútbol y Tranza no puede existir. Para mí Fútbol y Tranza tampoco puede existir sin Yuko. O sea, hoy van 76 programas y no falté a ninguno. Muy bien. Hasta el día que me muero. Hijo de puta. Bueno, vos tampoco. Yo tampoco. El Tano faltó. Bracena, no se agotó. El Tano faltó, Bracena faltó. Marce faltó. Marce Toscano faltó. Y mucho. No seas malo, hijo de puta. Bueno, faltó, boludo. Bueno, está bien. Y seriedad. Seriedad. No, bueno, qué sé yo. Y Fede Cristofanelli para mí es una gran incorporación. Después están Lucho, Renzo, por supuesto, que le dan mucho. Pero bueno, volviendo a la pregunta y obviamente dándole un contexto menos gracioso y jocoso. A mí me encanta hacer Fútbol y Tranzas. No lo disfruto. Es que me encanta hacer Fútbol y Tranzas, pero no lo disfruto porque yo vivo el programa como un partido de fútbol y a mí nunca me gustó jugar al fútbol. Yo disfruto el resultado del partido. Bien. Probablemente mi vida sea una mierda, por eso se acerca. Pero cuando sale bien no sabes lo contento que me voy. Sentí satisfacción. Y cuando ayer vi que hicimos un programón de la previa de River Mineiro... Me fui a mi casa realizado. Y ni que hablar el programa que hicimos hoy, seguramente no, con todo lo que dejó River. Olvidate. Suscríbanse, pongan me gusta, ¿querés decir algo? Que te agradezco porque me encanta este tipo de charlas así disruptivas y que no se necesita un contexto y que la llevaste bárbaro. La voy a tener que volver a escuchar para aprender cómo entrevistas vos. Fuera bueno, de joda. No tiene nada que envidiarle a todo el resto de los entrevistadores. Para mí... Incluso lo disfruté más y está cómodo este sillón. Gracias, Diego. Ahora te paso lo que habíamos arreglado. Gracias, la casa de Chaca. Suscripción, me gusta. Nos fuimos.